Querida Esther, he conducido por el tramo de la M5 entre Exeter y Bristol más de 21 veces. Pero a pesar de tener todos los informes y todos los testigos, y de haberlos cotejado al milímetro usando mis mapas topográficos, simplemente no puedo encontrar el lugar. Cabría pensar que habría alguna marca que sirviera de prueba. Está en algún lugar entre el desvío de Sanford y la estación de servicio Welcome Break. Pero a pesar de que siempre puedo verlo en mi retrovisor, todavía no he podido desembarcar. Muy buenas a todos, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos, como siempre, a Juegos Perdidos. Soy Cortés, prosiguiendo con esta aventura narrativa que nos está mostrando Dear Esther. Espero que vengáis con ganas de pasar un buen rato, mientras seguimos disipando dudas y también misterios de este juego tan original y sin par. La primera parte ya nos la pasamos, relativamente rápida, unos 30 minutos más o menos, también teniendo presente de que un servidor pues se mete por donde no le llaman, ¿verdad? Y eso también te indica de que si nosotros hubiéramos seguido un único camino, entonces la parte de la playa en la cual hablaba acerca de que estaban pensando hacer en la isla como una especie de parque eólico, etcétera, esos detallitos no los habríamos escuchado. Vale, pues este es el segundo capítulo, que es La Boya. Vamos a ver qué nos ofrece. De momento la experiencia es muy muy bonita, muy bonita, cargado de sentimiento, de emociones, como bien lo pudisteis comprobar. Dos caminos, jóvenes. A que me meto por el medio. Dos caminos. Vamos a ir por la izquierda. Recordáis también que intentamos ir a uno de los barcos y claro, te tienes que meter en el agua hasta el punto de que te ahogas. Y hubo un momento ahí de cierta tensión, ¿verdad? Cuando parecía que nos estábamos ahogando y la voz decía, vuelve, vuelve, esa voz en off. Bien, bien. Tengo entendido que es un juego relativamente corto, así que empiezo a preguntarme si el viaje de Donnelly era tan prosaico como nos quiere hacer creer. ¡Qué decepción no haber encontrado los huesos del santo! No me extraña que odiase a los lugareños por eso. Para él, debieron de parecerle como percebes aferrados inmisericordiamente al propiciatorio. ¿Por qué aferrarse tan fuerte a la roca? Porque es lo único que nos impide ser arrastrados por el océano, hacia el olvido. Pues eso es una boya, así es, la boya. Si vas en esta dirección, no hay más camino, pero escuchas esta parte de la narrativa. Y mira, aquí también podemos bajar. Hay que estar muy atento. O sea que por aquí podemos bajar a la altura de los barcos. Me gusta. Será el zoom, porque otra cosa no tenemos, no podemos correr.
Vale. Voy a ir por todos los sitios donde me permita el juego ir, para así desbloquear todos los fragmentos de ese relato que está contando el protagonista. Vale, pues de aquí ya no hay mucho más que rascar. Eso parece un astillero. Sí. Perdón, es el barco, estoy tonto. Estaba yo viendo esta parte de arriba y yo digo, oh, parece un astillero. No, es el barco entero, que es grande. Es grande y se ha quedado varado. Con el cargamento de lo que sea. Tiene que haber un agujero en el fondo de esta barca. ¿Cómo si no pudieron llegar los nuevos ermitaños? Está hecho adrede esto, ¿eh? Una especie de señal indicando el camino a seguir. ¿Sí o no? No podemos subir por aquí. No es complicado, pero no es de difícil acceso, pero no podemos. No se puede. El juego deja llegar hasta aquí y ya está. Aquí ya no más. O sea que tenemos que echar marcha atrás. Supongo que en ese camino que desciende de la ladera habrá otro desvío más. Pues independientemente de que el juego sea sencillo en este sentido, ¿no? A mí, por ejemplo, esto me relaja mucho, ¿eh? Todo lo que tenga que ver con estar en la orilla del mar y tal, pues es muy relajante todo esto, de verdad. Lo es. Tuve piedras en el riñón y tú me visitaste en el hospital. Vaya. Tras la operación, cuando todavía estaba medio sumergido en los efectos del anestésico, tanto tu contorno como tus palabras se difuminaron. Ahora mis piedras se han transformado en una isla. Han escapado. Y tú has sido transformada en opaca. Por el coche de un borracho. Uf. Yo creo que está dando a entender muchas cosas, ¿eh? Opaca por el coche de un borracho. Da a entender como que Esther falleció, ¿eh? Puede ser que falleciera. No sé si hemos bajado por esta parte de aquí, que es sendero natural,
que recoge el río, ¿no? Esto sería como la parte que llega, como una especie de río, ¿no? Es que aparte se ve que es de forma natural. Pero no sé si por ir por aquí habríamos escuchado la voz. Yo supongo que sí, porque ha sido en este punto en el que ha empezado a escucharse. Pues ese detalle ha sido, creo que, dentro de todos los detalles que está indicando, mira, por debajo también, dentro de todos los detalles que está indicando el personaje, pero voy a jugar, voy más abajo, ya tendremos oportunidad de ir arriba. Este es un detalle muy, muy esclarecedor. Cuando miré por primera vez dentro del pozo, juro que sentí las piedras de mi estómago agitarse en reconocimiento. Vaya. Una fotografía muy tenebrosa. Vamos por la parte de aquí. Vaya, pues sí, sí, vamos camino a la antena, ¿eh? Yo pensaba que estaba lejos, pero vamos. Ahora mismo la tengo aquí a dos palmos. Vale, aquí ya volvemos esta bifurcación, así que he comenzado a trepar lejos del mar y hacia el centro. Es una línea recta hacia la cima, donde la noche comienza a rodear la antena y transforma las señales en un silencio prematuro. El refugio se arrima al monte para evitar la mirada de la antena. Yo también me arrastraré por debajo de la isla como un animal, y me aproximaré a ella desde la costa norte. Grasas. Eso es material para, como si alguien hubiera tenido algún tipo de herida y con eso se lo hubieran curado. Pero estoy con la guardia baja, o sea que ahora es el mejor momento para que salga un susto. Sé que no es un juego para esto, ¿no? Pero si quisiera, vamos, es el mejor momento. La música me encanta, me encanta.
cabras por el medio del monte. Y ahora no me deja pasar. Podemos ir por aquí es porque luego podremos subir de alguna manera. Encontraron a Jacobson a principios de la primavera. A pesar de llevar muerto casi 7 meses, su cuerpo se había congelado hasta la médula y ni siquiera había empezado a descomponerse. A su alrededor, las pequeñas flores se retorcían en busca de la débil luz del sol. Las cabras, encantadas, se habían acostumbrado a vivir sin un guía y pastaban libremente por el valle. Donnelly afirma que, movidos por el miedo y el asco, arrojaron el cadáver al pozo, pero no puedo corroborar su historia. No nos vamos a meter ahí, ¿eh? No nos vamos a meter en el agua porque no... podemos subir. Lo que espero es no pasar de capítulo sin haber hecho lo de arriba.